Bienvenidos a No Humano con Jaime Maussan. Hola, buenos días a todos. Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde Garden Santa Fe, donde se encuentran los estudios de Tercer Milenio. Aquí producimos este programa No Humano que llevamos a ustedes cada semana, pues prácticamente a todos los rincones de este planeta a través de Internet. Bueno, antes de tocar uno de los temas centrales, que es sin duda todo lo que está ocurriendo con el extraordinario hallazgo que cada día crece más de los cuerpos de los seres tridáctilos encontrados entre las poblaciones de Nazca y de Palpa. Antes de ese tema, nada más quiero presentar este extraordinario video que a mí me ha sorprendido de sobremanera, los sonidos, este fenómeno llamado The Hum, el zumbido, o como quiera usted llamarle, las trompetas del apocalipsis. En este caso, esto es lo que parece, un tipo de advertencia, de anuncio. Esto ocurrió en Bonnie Dome, en Australia, este 22 de marzo, y a mí lo escuché, me lo envió Noel Rosado, y pues realmente es extraordinario este sonido. Vamos a escucharlo, se le van a poner los pelos de punta, sin duda alguna. Y yo me pregunto, ¿será la voz de la Tierra? ¿Será un gemido de la Tierra? ¿Qué es? ¿Cómo debemos interpretar este extraordinario suceso que ocurrió en la mitad de la nada? Ahí no hay fábricas, ahí no hay una ciudad, ahí no hay nada. Por favor, escúchelo, porque es verdaderamente sorprendente. Adelante, por favor. What the fuck is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. We're up at Bonnie Dome. What, up on the hill? Anything up there? Can't see anything, but I can certainly hear that. It's aliens. Es weird. Oh, look, there's birds flying up there. O sea, realmente hasta preocupante, diría yo, qué o quién está produciendo ese sonido. Hasta el momento nadie ha logrado descifrar este misterio que se empezó a presentar. Quizá hubo algunos casos antes, pero ya de manera consecutiva a partir del 11 de agosto del 2011. ¿Y sabe usted en dónde fue la primera vez que esto se escuchó? En Kiev, en Ucrania. ¿Que lo quieren volver a escuchar? A ver, vamos a ponerlo, por favor. We're up at Bonnie Dome. What, up on the hill? Can't see anything, but I can. Extraordinario, ¿no lo cree? Realmente extraordinario. Inexplicable, como un reclamo, me parece a mí, de la Madre Tierra, que no está satisfecha con lo que estamos haciendo con ella, con lo que está ocurriendo en el medio ambiente, con la biodiversidad, con todas las formas de vida que han podido evolucionar y progresar y que ahora se están yendo para siempre debido a la actividad y sobre todo al egoísmo y a la, pues, a la poca atención que tenemos los seres humanos ante lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros todos queremos seguir con nuestra vida tal y como está y que nadie nos mueva un centímetro hacia ningún lado, porque nosotros queremos seguir igual. Lo malo es que esa actitud, ese tipo de vida, pues está destruyendo la vida del planeta. Entonces es algo que tenemos que pensar, y no es una exageración decirle todo esto, porque está ocurriendo ante nuestros ojos. Lo que ha ocurrido con los insectos en los últimos 30 años, 25 años, es un verdadero apocalipsis.
se están acabando los insectos, se están acabando los insectos, también los murciélagos se están acabando. Y sin ellos no va a haber polinizadores. Y créame que vamos a sufrir. Va a dejar de haber frutas, va a dejar de haber muchos cultivos. Bueno, en fin, es tema de otro programa, pero a mí siempre me preocupa. Ya está en la línea aquí mi compañero. No lo vemos, a ver si te puedes conectar con tu cámara, por favor, Joyce. Para poder ya iniciar esta entrevista que vamos a realizar. Él se encuentra en la ciudad de Lima, allá en Perú. ¿Y qué fue lo que sucedió este viernes en la ciudad de Ica? ¿Cómo estás, estimado Joyce Mantilla? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un saludo también al público de No Humano. El día viernes fui invitado por la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, la sede de ICA, la Biblioteca Municipal de ICA y el municipio de esta ciudad de ICA, que tiene aproximadamente 500,000 de ciudadanos. El municipio tuvo la gentileza de compartir el flyer, ¿no?, el anuncio de la conferencia que yo iba a dar en la Biblioteca Municipal. Y comenzaron a lloverle las presiones, las críticas por presentar supuestamente una farsa. Mientras yo estaba camino a la ciudad de Ica, que está a 4 horas de Lima, me informaron que el Ministerio de Cultura, a través de algunos malos funcionarios, estaban presionando al municipio para evitar que se realice la conferencia. Algo tan sencillo como dar una conferencia que ni siquiera es pagada, que ni siquiera, o sea, uno va con sus propios recursos, deja de darle tiempo a su familia en fin de semana para estar con el público que te invita a escuchar, quieren escucharte esta información de primera mano, y los funcionarios del Ministerio de Cultura, algunos funcionarios de ICA, no quieren tratar de boicotear la conferencia. Una conferencia chica, una conferencia para unas 60 personas aproximadamente. Obviamente la biblioteca es un lugar destinado para otros fines, pero se dan charlas también ahí, se dan conferencias, y yo feliz de poder estar con el pueblo de Ica. Sin embargo, el propio alcalde de la ciudad de Ica estuvo ahí presente, llegó con su señora esposa, llegó otra regidora, digamos, dando un soporte que antes no se veía. Antes han tratado ya de bloquear otras conferencias. Estuvieron hostigando a Alexander, que es otro destacado expositor e investigador de la región, y esta vez me invitaron a mí, y han querido hacer lo mismo, pero esta vez no prosperó. Los mismos organizadores, no es paranoia, no es algo que me dijeron, los mismos organizadores al final de la conferencia denunciaron esto, y dijeron que ellos no usaban rodilleras, y que estas malas artes de tratar de boicotear la información por parte de malos funcionarios del Ministerio de Cultura de ICA es continua. Así que yo digo, o sea, de por sí, un Ministerio de Cultura que bloquea actos culturales donde la gente quiere informarse es un contrasentido, ¿no? O sea, un Ministerio de Cultura lo que promueve justamente es la cultura, la información, el debate, que fluya la información y que la gente tenga acceso. No puede bloquearles el acceso a la información, el derecho de reunión. Hay varios derechos que se podrían haber vulnerado, pero ahí tenemos al alcalde, el ingeniero Carlos Reyes, que estuvo muy atento, y tenemos un pequeño segmento de video que se lo pasé a Toño, si fuera tan amable, cuando ustedes gusten, para que se pueda ver, ¿no?, lo que dijo directamente el alcalde. Adelante, Toño, por favor. Coincido plenamente con Lady en el sentido de que es importante el debate, ¿no? Es un tema fascinante. Yo creo que nadie puede cerrarse a investigar, ¿no? Entonces, felicito en todo caso, ¿no?, a la biblioteca, igualmente a la mía, a quienes hoy han participado en esta importante exposición, a todos ustedes, que evidencia un interés que es natural. Así que yo los felicito a todos y sé que, en todo caso, creo que esto que quede como un aliciente, ¿no?, para nuestros investigadores, para nuestros profesionales, nuestros estudiantes, para la comunidad de ICA, ¿no? Y nosotros gustosos de poder también ser parte, ¿no?, de este debate. Yo mi saludo
y lamento también tener que retirarme, porque ahorita, como ustedes sabrán, tenemos una agenda, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, esas fueron las palabras del alcalde. Estuvo durante la exposición, ya no se quedó para la rueda de preguntas del público, que para mí fueron muy interesantes. Y sin embargo, quedó evidenciado de que hay un interés de malos funcionarios del Ministerio de Cultura del Perú en bloquear todo este tipo de actividades culturales. Ya antes bloquearon una exposición que trató de hacer la Universidad de Ica de los seres tridáctilos. Sí, creo que hemos perdido la comunicación. El aniversario de la ciudad, en junio del año pasado, hicieron el intento también y lo lograron. O sea, lo que hicieron el señor Martorell, que es el director del Ministerio de Cultura en ICA, mandó un comunicado, un oficio le mandó a la rectora de ese momento de la Universidad de ICA y la amenazaba directamente, ponía hasta que no ponga en juego su prestigio, que es un tema que muy polémico, que usted que tiene una carrera no debe vincularse a ese tipo de actividades, de hechos que se han demostrado que son falsos, algo así. Estoy parafraseando un poco el texto que se leyó en ese momento, pero y lo lograron, bloquearon, no quisieron que ni siquiera la gente vaya a mirar a las momias que están detrás de unas urnas, están protegidas en una zona lacrada dentro del vicerrectorado. Lo lograron. Y hay un proceso de por medio, una denuncia por abuso en contra de Jaime en ICA. He tenido por fuente del mismo gobierno que han pedido una reunión con los catedráticos, con el grupo de investigación de la Universidad de ICA que tiene a cargo el estudio de las momias de Nazca, porque súbitamente les ha nacido el interés de hacer rayos X para confirmar si los cuerpos de Nazca son patrimonio o no. Mira, se perdió un momento la conexión. Entonces, este viernes el Ministerio de Cultura le solicita a la universidad la posibilidad de realizar análisis de rayos X y llevar los cuerpos a sacarlos de la universidad y llevarlos a un hospital para hacer ahí las pruebas, después de que durante 7-8 años se ha negado en múltiples ocasiones a hacer cualquier tipo de investigación. Ahora súbitamente están interesados. ¿Es así, Joyce? Es así, Jaime, es así. Eso nos ha sorprendido muchísimo. La fuente de gobierno que me dio información de este tipo es muy directa, está vinculada a todo lo que está sucediendo en este caso, y yo creo que lo que pasa es que están muy preocupados por la demanda que se anunció en contra del gobierno y del Ministerio de Cultura y del Ministerio Público por la difamación, las injurias y todo el daño que están haciendo al tratar de negar y atacar este caso de los seres desecados de Nazca. Están desarmados, están con las manos vacías. Se les viene una denuncia millonaria que ha sido anunciada en Los Ángeles y no tienen nada que mostrar. Es obvio, lo único que tiene el Ministerio de Cultura son unas cuantas fotos que tomaron en algún momento que quisieron incautarlas y se metieron al local violando toda la autonomía universitaria, se metieron al vicerrectorado con policías, con sus chalecos del Ministerio de Cultura a querérselas llevar. Estamos hablando del 2018, 2019, que lo denunciamos también en su momento. Entonces, lo único que tienen son unas cuantas fotos que han tomado detrás del vidrio y eso es lo único que tienen. Señores que están viendo el programa, o sea, no tienen nada de información porque no han querido recibirla. No es porque la universidad o el vicerrectorado de la Universidad de Ica se los haya negado. Están las cartas desde el día 1 que el Instituto Incari mandó avisando del hallazgo. La carta que envió luego Thierry Amin al presidente del momento, y luego la carta que envió hasta la UNESCO. Nosotros hemos registrado ese documento, lo pusimos en un documental que yo lancé, mi segundo documental, Un Humanoide desde Nazca. Ahí está la carta que se envió, lo envió. El 28, no, esta fue demanda. Sí. No, hay una anterior, por favor, la del 2017,
de inicios del 2017, no, este del 2000, esta es la. Pero sí, o sea, el 2017, si en caso, evidentemente ya, pues este, pero mira, ahí está, esto es lo que pasó, o sea. Thierry Amin le escribe a la UNESCO para alertarle de este caso porque no le hace caso el Ministerio de Cultura y manda una carta a la UNESCO con sede en Francia. Pasan 3 meses y quien responde la carta que envía Incari a la UNESCO no es la UNESCO. ¿Tendremos la del 2017? Si tenemos la del 2017, por favor, porque hay que reconocerle a Thierry Amin que hizo las cosas correctamente, Y mandó primero una carta en el 2017, a inicios del 2017, manda una carta al Ministerio de Cultura anunciando el descubrimiento y pedirles que se involucren en el mismo. Hacia mitad o 3/4 partes del año, le manda la carta al presidente del país indicándole que no ha recibido ninguna respuesta del Ministerio de Cultura y que desea que se realice una investigación de estos cuerpos. Y finalmente le manda una carta en el 2018 a la UNESCO, que era la que estábamos viendo, donde le pide que se involucre en esto porque el Ministerio de Cultura no hace nada. Y la respuesta de la UNESCO, ¿cuál fue, este, Joyce? La respuesta de la UNESCO no existió, simplemente le trasladó el documento a través de Cancillería. Y quien le respondió es, quien sacó pecho fue el Ministerio de Cultura. Dice, esta dirección general es la encargada de la prevención. De tráfico ilícito de bienes culturales, así como la... No han hecho nada, lo único que han hecho es tratar de decomisarlas, acusando falsamente ellos los que están involucrados en la extracción ilegal de bienes culturales, de ser ellos... unos guaqueros, solamente un pretexto para tratar de decomisar los cuerpos en 6 ocasiones. Y ahora, de pronto, que 6 veces se las quieren llevar, ¿sabe Dios para qué? Ahora les nace el interés de investigar y tomarle unos rayos X, y para eso quieren que las saquen, o sea, como no han podido meterse a la universidad y sacarlas, le piden cortésmente, muy mansamente, en una cartita a la universidad que les permita sacar las momias para llevarlas a un hospital y tomarles rayos X. Señores, pueden alquilar los rayos X, el equipo portátil para esto, y llevar el equipo a la sede del vicerrectorado, como se ha hecho en algunas oportunidades. Aquí está la carta. Aquí está la carta sellada de que envió Thierry Amin. Claro, ahí está el documento que se envió desde el 11 de enero del 2017. Real en el desierto del sur de Perú. Y ahí está, es del 11 de enero del 2017, incluso antes de que nosotros nos involucráramos, ya estaba anunciándoles, claro, Thierry Amin y el Instituto Incari, que existía este hallazgo y que debería de ser investigado por el Ministerio de Cultura, algo que nunca quisieron hacer. Y luego, a partir de junio, que fue dado a conocer este descubrimiento de manera pública por Gaia.com, la respuesta de los antropólogos y arqueólogos fue de que nosotros habíamos falsificado los cuerpos, que habíamos tomado cuerpos reales de esta de momias, de una momia que tenía el cráneo alargado y que le habíamos cortado los dedos y le habíamos añadido dedos donde no lo tenía, etcétera, 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 tratando así de desacreditar esto. Luego, cuando fuimos nosotros a una conferencia de prensa en julio del 2017, tuvimos un encuentro con esta señora Tomasto, que en un programa de televisión, ella dijo que si demostrábamos que esto era real, ella se comería una cucaracha viva con mayonesa. Una promesa que va a tener que cumplir, creo yo. Espero que tenga la integridad, el honor, porque esto lo anunció públicamente, para tratar de desacreditar y burlarse de nosotros. O sea, como, si eso es cierto, yo me como una cucaracha. Pues se la va a tener que comer, señora Tomasto, porque sabe que los cuerpos son reales. Y lo que ahora continúa, Joyce, es que el próximo 4 de abril se realizará una nueva conferencia de prensa, ahora en la ciudad de Lima,
Estamos invitando a todos los medios de comunicación, a las autoridades que quieran asistir. Vamos a mostrar no solamente los cuerpos in situ de Santiago y de Sebastián, sino también vamos a tener una sorpresa muy importante, una sorpresa que viene a ratificar la importancia de este hallazgo y a demostrar que es mucho más grande de lo que se había pensado, Joyce. Es así, Jaime, vamos a tener en cuenta, nosotros vamos a tomar las riendas de esa transmisión para que no ocurra lo que pasó con Estados Unidos, donde lamentablemente nos decepcionó mucho la empresa que se contrató allá para el streaming. El público, bueno, ya hemos ofrecido las disculpas del caso, espero la comprensión y que eso no va a volver a pasar en la transmisión que se va a hacer desde Lima. Estoy acostumbrado por mi trabajo en televisión a alternar y contratar y trabajar con los mejores del medio, que han trabajado en televisión, que son expertos en transmisiones, que conocen este asunto y estos quehaceres a perfección. Vamos a trabajar con los mejores, los que hemos trabajado ya desde el 2017, la empresa se llama Incacóptero, y de verdad son gente de televisión, conocen mucho de este tipo de trabajos. Bueno, y bueno, vamos a superar largamente las expectativas. Va a haber una sorpresa, de verdad, muy importante. Sí. Digo, a pesar de todo Sí, va a haber una... Adelante. Bueno, entonces, lo que quería decirles que a pesar de todo lo que se planificó para la conferencia de los Estados Unidos, desafortunadamente la empresa contratada dejó mucho que desear. Eran dos canales, uno en inglés y uno en español, con traducción simultánea. Todo fue planeado con más de un mes de anticipación, con juntas constantes, y a la hora de la hora, pues realmente no hicieron absolutamente nada. En un canal tuvimos que meter las dos traducciones y fue un verdadero desastre. Sin embargo, otra cosa que te quiero comentar es que Michael Mazzola, uno de los organizadores, me dijo que todos los medios importantes que asistieron y que estuvieron ahí, no los voy a citar para no crear más animadversión, ninguno reportó lo que se dijo ahí, como si fuese una verdadera conspiración del silencio, de tratar de ignorar este extraordinario hallazgo para así evitar que el mundo lo conozca. Sin embargo, creo que lo que viene es muy importante, esta sorpresa enorme que le vamos a dar, enorme sorpresa que va a estar ahí, pues seguramente que va a causar pues también una cierta respuesta, y además de la demanda que se va a anunciar también ahora allá en Lima a todos los medios de comunicación, y para lo cual pues consideramos que desafortunadamente para el Ministerio de Cultura no tiene ninguna defensa, dado que no han realizado ninguna investigación de los cuerpos, y lo que sí han hecho es utilizar cuerpos ajenos a este proceso, réplicas en un caso, y en el otro caso cuerpos, ofrendas extraídos, no sabemos de qué sitio, donde no se realizaron análisis de carbono 14, ni de ADN, ni nada. Y a pesar de todo ello, dijeron que al descubrir que esos cuerpos pequeños eran armados, entonces todos los demás eran armados, cuando no existe una relación entre sí. Y por eso la demanda está también fundamentada, porque se está demostrando que el Ministerio de Cultura falseó los hechos en dos ocasiones para tratar de desacreditar uno de los hallazgos más importantes en la historia humana. Y esto no termina, va a continuar. Y va a continuar en grande. Ok, Jaime, yo quiero tener participación. Sí, que vamos. Yo quiero culminar mi participación, Jaime, si lo permites, diciendo algo. Yo creo que es importante que las autoridades locales, los alcaldes de ciudades importantes de Ica, comiencen ya a desprenderse, a separarse, tomar distancia de los malos funcionarios del Ministerio de Cultura que en anteriores ocasiones han tratado de boicotear las actividades culturales que ellos organizan. Te digo que viene otro evento en la municipalidad de Pisco. El alcalde de esa ciudad, que también es muy importante, colindante con la provincia de Ica, están organizando ya un evento, un segundo evento,
donde he sido invitado y he recibido las notificaciones oficiales de la municipalidad, están en plena organización. Va a ser el 20 de abril en la municipalidad de Pisco. Tienen un auditorio muy grande, muy bonito, moderno, con unas pantallas de 100 pulgadas gigantes, muy, muy, muy organizados. Y vamos a estar ahí presentes también, acudiendo al llamado, la invitación. Son conferencias gratuitas que se preocupan los investigadores y los difusores de la cultura en organizar para llevarle la información al público. Y después, en mayo, hay otra invitación en Nazca, por la Semana del Turismo en Nazca. También el municipio de allá está creando, junto con la Cámara de Comercio, con las entidades de turismo y los gremios de empresarios, están organizando esta Semana del Turismo y también están invitándome para que participe. Y así se van a sumar más autoridades. Están quedando solos los malos funcionarios que ahora recién se ponen a querer hacer lo que no han hecho en 7 años. Yo creo que es importante y es sintomático que ya algunas autoridades comiencen a prenderse desde antes de que anunciáramos cualquier resultado. Así que, Jaime, un gusto poder conectarme con el público de No Humano. Un saludo para todos ellos y acá continuamos al pie del cañón con los tres dedos. Pues el 4 de abril en el Hotel Sheraton a las 10 de la mañana va a ser, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Para todos los medios de comunicación de Perú y del mundo que quieran estar ahí, va a haber revelaciones importantes, se van a presentar nuevas evidencias y va a haber grandes, grandes sorpresas. Le aseguro que así será, que van a ser grandes sorpresas. Muchas gracias, Joyce. Gracias a ti, un saludo para todos. Bueno, Joyce Mantilla desde Lima, ya lo escuchó usted, este viernes el Ministerio de Cultura trató, este viernes 23, trató de boicotear, de que no se realizara una conferencia de Joyce Mantilla donde iba a dar a conocer información a las autoridades y al pueblo de Ica sobre el proceso de esta investigación y no querían que esto ocurriera. El Ministerio de Cultura, de manera simultánea, estaban intentando que los cuerpos que se encuentran en el interior de la Universidad de Ica fueran llevados hasta un lugar fuera de la universidad para ser investigados, y esto no sucedió. No sucedió por una sola razón, ya que pues es peligroso sacar los cuerpos cuando en 6 ocasiones el Ministerio de Cultura ha tratado de decomisarlos. Y dado que se encuentra una demanda en proceso, pues sería extremadamente riesgoso las evidencias que sustentan las acusaciones que pudieran desaparecer, ¿no lo cree? Entonces esto nos ha llevado les llevó a ellos a no a acceder a que se realizaran estos análisis fuera de la universidad. Esa es la razón. Bueno, tenemos alguno de los videos. A ver, que se acerque el tlaxcalteco mientras que vamos poniendo uno de los videos que fueron seleccionados para, pues, como algunas de las notables de esta semana, por favor. Adelante. Y aquí alguien, un camarógrafo, por favor. Esta sorprendente grabación fue reportada por un testigo en tierra llamado John Stewart, que la tarde del domingo 3 de marzo del 2024, cuando videogrababa el paso de un avión, registró de manera inusitada cómo un extraño objeto se movió rápidamente y de manera muy peligrosa cerca de la posición de la aeronave. El lugar de este avistamiento fue el estado de California en la Unión Americana, una zona donde este tipo de encuentros entre ovnis y aviones son frecuentes. Al disminuir la velocidad y realizando un gran acercamiento, podemos observar detalladamente cómo este objeto sobrevoló tan solo unos pocos metros por arriba de la aeronave. Incluso parecería que podría haberle impactado y que hubiera dado paso a una situación de grave emergencia. Asimismo, podemos determinar que se trata de un objeto en forma de disco de tamaño considerable, el cual no expone dispositivos
que nos indican cómo puede desplazarse en el aire. Sorprende por su gran velocidad y sus ágiles desplazamientos. Un claro ejemplo del por qué en distintos gobiernos alrededor del mundo se están impulsando políticas que reconozcan plenamente la existencia de estos fenómenos anómalos no identificados. Como señalamos, esta no es la primera vez que en este estado de la Unión Americana se reportan estos encuentros. El 23 de marzo del 2023, otro residente de California grababa la presencia de un extraño objeto en el cielo, cuando repentinamente un avión comercial se mueve muy cerca del punto donde se encontraba el visitante. El análisis a la toma también permitió determinar que la aproximación fue peligrosa. ¿Qué es lo que pretenden estos visitantes con estos encuentros cercanos con nuestros aviones? A lo largo de los años, son múltiples las evidencias que documentan estos encuentros, no solo de aviones de línea comercial, sino con aeronaves militares. Es claro que por alguna razón desconocida, estas presumibles inteligencias no humanas exponen un gran interés por la tecnología terrestre de los aviones. Lo cierto es que más allá de la discusión de su verdadero origen, se tiene que reconocer que podrían representar un verdadero peligro en el aire. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, muy notable todos estos videos, especialmente el único, el último, perdón, el primero, discúlpeme usted, donde pudimos observar cómo este objeto incluso sobrepasa en velocidad a esta aeronave. ¿Cómo estás? Señor, muy bien, gracias. Feliz día a todos, feliz domingo. Pues, escuchando a George Mantilla y todo lo que está sucediendo en Perú, es importante recalcar que no olvidemos lo que presentó el doctor Salce en la conferencia ahora que fue en California, donde estuvo usted presente con varios científicos, donde recalca que biología molecular y de genética del Perú reconoce ya a Victoria y a María como organismos que alguna vez tuvieron vida, su ADN, ya saben que hay un ADN. Ese documento puede ser semejante a lo que sucedió en México con el CNEAM, cuando logramos que el CNEAM reconociera a los fenómenos anómalos. Es por ahí que también el Perú puede, como decía George Mantilla, funcionarios del Perú que quieran que esto sí crezca, que sean éticos, objetivos, desde ahí pueden agarrarse para proceder, inclusive llegar a audiencias públicas sobre estos seres. Y solo quería subrayar que lo que comenta George Mantilla es muy cierto. Señor, vámonos al tema UAP. En Europa, perdón, quisiera yo presentarle que estuvieron los medios japoneses en Perú, precisamente dándole seguimiento 2-3 minutos a lo de los biológicos de Nazca. Si nos ponen de fondo a los medios japoneses, Master, tenemos ahí que uno de los presentadores que vino a visitarlo a usted fue a ver a María, estuvo con los doctores de allá, con David Willy Ruiz y el doctor, si no me equivoco, Roger Zúñiga, estuvieron visitando los biológicos tridáctilos, vieron a Santiago y a Sebastián, los que presentó usted en Estados Unidos la semana pasada, y estuvieron llevando todo esto a los medios de Japón. Ya en Japón ya se está hablando de esto, de los seres. O sea, quiero aquí subrayar que desde Asia ya están llegando a Perú a darle seguimiento a lo que vieron en California y la presentación de usted, señor Jaime. Qué bien. Entonces aquí es un punto a favor para los japoneses, sobre todo también que el congresista Asakawa ha estado muy pendiente de todo esto, y pues yo creo que en próximos días veremos también al comentar de los biológicos de Nazca allá en lo que él está llevando en su proceso legislativo en Japón. Entonces era muy importante para nuestros amigos que pues se dieran cuenta que ya hay medios internacionales viajando al Perú directamente para darle seguimiento a esto, y que próximamente pues vendrá lo del 4 de abril, señor Jaime. Pues ahora sí, que era acotar ahí, pasar a lo que pasó en Europa. En Europa es muy importante que hagamos un seguimiento. Recuerden que el congresista Francisco Guerreiro de Portugal ha llevado este tema, como lo hizo en México el diputado Sergio Gutiérrez Luna, como lo ha hecho en Estados Unidos Tim Burchett Gillibrand, en Japón el congresista Sakawa. Él es el que está tomando la batuta en Europa y acaba de hacer una sesión informativa. Vamos a escuchar al piloto holandés Christian Van Heysel, quien dio su informe para esta sesión para el Parlamento Europeo,
quien quiere legislar ya sobre fenómenos anómalos no identificados en las legislaciones espaciales, y también estuvo presente quien estuvo en México, Ryan Grace, quien ha tomado esta iniciativa de cabildear en los congresos del mundo para tratar de reformar leyes en favor de los fenómenos anómalos. Vamos a escuchar estos dos videos, señor. Adelante. Entonces, después de aproximadamente 15 minutos, como dije, me comuniqué con el control de tráfico aéreo, el controlador de tráfico aéreo civil, preguntando qué tipo de avión era, porque nos preguntábamos qué tipo de máquina sería esta. El controlador aéreo quedó muy sorprendido. Dijo, no, hasta donde yo sé, ustedes son los únicos en toda esa península que aparece. Entonces nos pidió que describiéramos lo que vimos y no tenía ni idea. Y después de un par de minutos volvió y me dijo, bueno, el control de tráfico aéreo militar quiere saber qué están viendo ustedes, ya que ellos también están muy interesados. Esto fue, por cierto, en 2010, no estoy seguro si el dato es importante, pero de todos modos ya fue hace un tiempo. Entonces, el controlador de tráfico aéreo militar estaba interesado. Les conté todos los detalles y él básicamente nos confesó que no había ningún tráfico conocido hasta Marruecos, porque hasta donde él sabía, no había actividades militares ni globos meteorológicos, absolutamente nada. No military activities, no weather balloons, absolutely nothing going on. Bien, él es un piloto que dio su testimonio, señor, holandés, ahora sí de Europa, a este parlamento, y esa es una prueba que, por cierto, hace tiempo la vimos aquí en No Humano, donde él tomó fotografías sobre este objeto que vio anómalo, y vamos a escuchar ahora a Ryan Grace, donde da también sus puntos de vista a los congresistas europeos sobre el tema de los fenómenos anómalos. These are not directed to anyone. Estos no están dirigidos a nadie, pero solo uno está dirigido a alguien, así que son pocos, pero solo haré el que está claro y dirigido a alguien. Entonces, a Ryan de ULAN Sentinel News le pregunta si está satisfecho con los últimos informes de AARO y está satisfecho con las consecuencias de ese informe en los medios. Ryan, to you. Ryan, para ti. Sure, I'll take that one. Claro, yo respondo a esa. En términos generales, no, no estoy satisfecho con el informe histórico que publicó últimamente la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios. Ahora bien, no pretendo ser un historiador del tema UAP que se remonte a los 40 o antes. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que el lenguaje y el despido inherentes a ese informe no se alineaban con las recomendaciones del Estado Mayor Conjunto para los informes de UAP que se enviaron a todas las ramas de servicio, y fueron muy claros que se trataba de un problema grave que estaba ocurriendo tanto a nivel internacional como nacional, y era una preocupación tanto para la seguridad de la aviación como para la concienciación de nuestro dominio. Así que creo que el informe se centró en algunas áreas clave y eligieron sobre qué hablaron. Pero creo que el precedente de preocuparse por esto desde una perspectiva de defensa está en curso ahora y es una parte más importante de la conversación, por lo que para responder a la segunda parte de esa pregunta, espero que la confianza se involucre más en el ángulo de la seguridad nacional de esto que del lado de los hombrecitos verdes de la conversación. Bien. Ahí, señor, amigos, es importante, pues el fenómeno anómalo ha llegado al corazón legislativo de la Unión Europea, algo que pues en antaño no nos imagináramos, y eso sirve, impulsa. Déjame por lo que está sucediendo, claro. Aquí Ryan Graves dice, en la última parte dice, él es el que está diciendo que esa no es tecnología, que él haya visto, que él conozca, que es algo totalmente fuera de lo convencional. Hasta el momento nadie ha podido determinar cuál es el origen de estos, pero nuevamente se vuelve a burlar de los Little Green Men, entonces, de los pequeños hombrecitos verdes. Entonces, Ryan, ¿qué es lo que tú crees? ¿Quién crees que maneja esa tecnología? Yo le diría a mi amigo Ryan que se deje de burlar de la posibilidad de que haya seres extraterrestres detrás de esta tecnología, porque no hay otra explicación, Ryan. Si bien saliste corriendo de aquí de México después de la primera audiencia porque se presentaron cuerpos que yo tengo el video donde te dije que esto iba a ocurrir. Afortunadamente hemos encontrado el video donde te lo comunico y tú no tuviste ningún tipo de cortesía. No tuviste ningún tipo de comentario en ese sentido de que no querer participar o algo así. Ya después,
cuando salimos del Congreso ibas muy contento, te había parecido muy bien todo, pero fue de que puede ser que llegaste a tu hotel, que en la mañana me llamaste para decirme que tenías un problema en casa, ¿sí? Y que te tenías que retirar de manera inmediata, a pesar de que se había preparado un homenaje que iban a hacer los pilotos mexicanos a tu persona por tener el valor de hablar de todo esto. Y entonces saliste corriendo a los Estados Unidos porque no te quisiste relacionar con el caso de los seres trilátilos de Nazca. Seguramente algún día te vas a arrepentir de eso, Ryan, porque pues realmente yo nunca terminé de entender cuál fue tu actitud o quién fue quien te dijo que salieras corriendo a los Estados Unidos después de asistir a la primera audiencia pública que hubo en México. Y entonces sí publicaron un tuit diciendo que había sido engañado, que yo no te había informado, pero voy a demostrar en los próximos días que sí estuviste informado. Sí estuviste informado y que tu actitud es más bien, me parece a mí, cobarde, y no sé quién te infundió ese miedo, quizá alguien del Pentágono que te dijo que te iban a quitar tu sueldo debido a haber participado en un evento como el que ocurrió en México. Pero el tiempo nos va a poner a cada uno de nosotros en nuestro lugar. Pero tú deja de burlarte de los Little Green Men, porque posiblemente sean esos seres los que manejan estas naves. Correcto, y mejor dicho como ninguno, y creo que muchos esperaban esa respuesta de antaño y se ha dado el momento. En cuanto a aquel tweet y que usted respondiera, pues amigos, aquí han tenido la respuesta. Y aquí viene acompañado de Tim Gallaudet, el exadministrador de la NOAA, ex marino de los Estados Unidos, que él dice que sí es tecnología no humana y que sí hay seres no humanos detrás de estas naves. Esto va acompañado de su comentario hacia nuestro amigo, o que quien vino acá, el señor Ryan Grace, quien sigue siendo técnico, siempre lo ha dicho, él es muy técnico, se esconde de no decir que es no humano con tal de entrar, y puede ser su estrategia de entrar a las leyes, pero sí, ya tienes que ver que esto ya es una realidad. Mira, cuando dice Little Green Man, evidentemente se estigmatizar. Está burlando. No, se está burlando. ¿Esa? Está burlarse, burlando sin ofrecer una mejor explicación. Lo que él debería de no hacer, porque así también se burlan así de los pilotos. Y en lo que él defiende, que no se burlen de los pilotos, que no se burlen de los que investigan también la inteligencia no humana. Vamos a escuchar a Tim Gallaudet, que dice todo lo contrario de Ryan Grace y que fue un nivel más alto que él en los Estados Unidos. Vamos a escucharlo, señor. Estoy totalmente convencido de que estamos experimentando una inteligencia superior no humana. Por cierto, hay inteligencia no humana en todo el océano, especialmente cuando miras a los mamíferos marinos como las ballenas y todo eso. Pero esto no es una inteligencia superior humana y, por supuesto, poseen naves, sea lo que sea que puedan hacer y que no podemos explicar, y con tecnología que no podemos explicar. Las leyes de la física contradicen lo que vemos, obviamente. Estoy completamente convencido porque conozco a las personas que estaban en los programas gubernamentales, los programas heredados que supervisaron tanto la recuperación del accidente como el análisis de los datos de UAP, por lo que tengo mucha confianza en estas personas, exinteligencia, exdepartamento de defensa, y en los que estamos trabajando como equipo detrás de cámaras para avanzar en la divulgación. Una divulgación controlada, les recuerdo, como se propuso en la enmienda Schumer. Señor, pues ahí lo acompaña a sus comentarios, y vámonos rápidamente al mismo exadministrador de la NOAA que ahora nos da la referencia de lo que sucedió y platicamos la semana pasada. Es que esto es muy importante porque estamos escuchando a un alto funcionario que está tomando la batuta, incluso por encima de David Grush, de lo que vimos en el Capitolio, y quien es el que está sosteniendo ahorita la desclasificación en Estados Unidos contra Aro, lo que quiere hacer, y quiere jalar al Congreso. Vamos a escuchar lo que opina del informe de Aro, y lo que nos dice, él estuvo adentro y sabe cómo se manejan las cosas para que nuestros amigos vean el por qué Aro está mintiendo. Vamos a escucharlo, señor Help. Aro es parte de DOD. Aro es parte del Departamento de Defensa y tiene que seguir la política del Departamento de Defensa, que en realidad tiene que seguir la política del Poder Ejecutivo de la Casa Blanca. Así es como va, y así creo que sé que esto funciona, porque yo era un alto funcionario del Departamento de Comercio y un funcionario designado políticamente, y esa gente en el Consejo de Seguridad Nacional reciben órdenes del presidente, y el presidente no quiere que esto se revele, porque sería un gran obstáculo para las elecciones de 2024. Y dejaron muy claro que así es como fluyen la política y las autoridades en Estados Unidos, en la Casa Blanca y luego en los departamentos.
El Departamento de Defensa y AARO son solo una oficina del Departamento de Defensa y siguen el ejemplo de política del SECDEF y del Consejo de Seguridad Nacional, y así es como funciona. Nunca sales del carril o pierdes tu trabajo. Sí, tiene mucho sentido, especialmente ahora con las elecciones. Tengo curiosidad por saber si eso significa que se supone que la segunda audiencia se llevará a cabo, si eso se pospone hasta después de las elecciones debido a lo que usted acaba de decir. Sigue la novela, señor. Pues, oye, qué interesante esto, o sea, que de acuerdo a Gallaudet, este hecho de estar bloqueando la información que ya iba a quedar, de alguna manera protegida a través de la ley Schumer, Rounds, ahora, pues, está diciendo Gallaudet que la orden entonces vino desde la presidencia. Técnicamente. Pues, de la presidencia al Pentágono, del Pentágono a los contratistas, de los contratistas a los senadores y representantes, y así fue como se bloqueó esta ley que iba a dar, pues nos iba a dar la opción de conocer realmente la verdad, pero fue entonces desde la Casa Blanca, por una cuestión electoral, que se decidió evitar esto, ¿no? Pero pues ahí está, y el tiempo lo va a demostrar tarde o temprano. Yo creo que nuevamente, al volver a mentir, el Pentágono se metió en más problemas todavía, porque pues si tienen las manos sucias, ahora las tienen lodadas. Así es, y acompañando a Tim Gallaudet, hubo una manifestación en apoyo a precisamente al senador Schumer en Nueva York. Si nos acompañan con las diapositivas, y ahorita vamos a escuchar el video y la manifestación precisamente, donde participó su amigo Danny Sheehan, Danny Sheehan, quien es abogado de Lou Elizondo y de otras personalidades. Aquí estamos viendo el artículo donde los defensores de la desclasificación en los Estados Unidos se movilizaron en apoyo a Chuck Schumer. ¿Qué quiere decir esto? Que están renaciendo, quieren que esta ley, como usted bien lo dijo, vuelva a surgir esta enmienda y se vuelva a proponer para este año. Vamos a escuchar lo que sucedió en vivo, bueno, en pasados días, en las calles de Nueva York, en las oficinas del senador Chuck Schumer, y lo que nos dice por ahí también el equipo de Danny Sheehan, que fueron a esta manifestación en apoyo, que es importante que nuestros amigos sepan lo que está sucediendo ahí con él. El retirado paracaidista del ejército británico Frank Milburn declaró para el diario Daily Mail que un miembro de las Fuerzas Especiales le contó todos los detalles de una operación de alto secreto, donde su equipo recuperó una nave no humana derribada. Sí, un cambio este es de Inglaterra, si lo tienen a la mano, y si no, le damos continuidad a este. Vamos a darle continuidad a este. Este es en Inglaterra, señor. Reino Unido acaba de desclasificar un caso donde se dice que la milicia encontró una nave no humana. Vamos a escucharlo nuevamente, pero el fenómeno extraterrestre es real, y eso es lo importante del liderazgo de Sumer. Siguió a través de una legislación que por primera vez en la historia establece categóricamente en la ley que las inteligencias y tecnologías no humanas son reales. Es hora de que hagamos de esto algo visible. Es hora de que demostremos no solo a los políticos que apoyan nuestra causa, que los apoyamos, sino también que los denunciantes y sus familias tienen el apoyo que necesitan para seguir adelante y hacer lo que están haciendo. Bien, bueno, aquí lo que acabamos de ver es la manifestación que estuvo en los Estados Unidos en apoyo a la ley Schumer. Y vamos a continuación, señor. En Reino Unido se acaba de anunciar que la milicia de los de aquel país, En años anteriores, descubrió una nave no humana que aterrizó, y es lo que dijo también David Grush en una de sus entrevistas. Vamos a escuchar el reporte para los comentarios consecuentes. Es el caso de Forest Hills. El 19 de mayo, sí, exactamente. No, de diciembre del 80. 1980, 19 de diciembre. Vamos a escuchar. 26 de diciembre y 28 de diciembre. Adelante. Vamos a escucharlo. El retirado paracaidista del ejército británico Frank Milburn declaró para el diario Daily Mail que un miembro de las Fuerzas Especiales le contó todos los detalles de una operación de alto secreto, donde su equipo recuperó una nave no humana derribada en el norte de Inglaterra a finales de la década de 1980.
Frank Milburn, quien es veterano del Regimiento de Paracaidistas de Élite del Ejército Británico, también dijo que corroboró la historia con algunos miembros de la tripulación de la Real Fuerza Aérea, que persiguió y disparó contra un par de ovnis con forma de disco que viajaron a velocidades hipersónicas. El paracaidista se negó a revelar la identidad de su colega, pero divulgó detalles de la historia a Daily Mail, quien solo lo llamó John. Milburn contó sobre su amigo de las Fuerzas Especiales después de que ambos dejaran el ejército. Milburn dijo que en los 80 John trabajaba para una unidad secreta que ahora se conoce como el Escuadrón E, que se especializaba en operaciones encubiertas, clandestinas y paramilitares. John me contó que la Real Fuerza Aérea les había dicho que una nave que no era rusa, británica o estadounidense había sido derribada, y su escuadrón tenía la tarea de asegurar y recuperar la nave en el norte de Inglaterra. Fueron llevados en helicóptero, establecieron un perímetro y se acercaron a ella. No describió la nave, solo dijo que era obvio que no era humana, y era obvio que había ocupantes que huyeron de la escena a pie. Dijo que entonces se convirtió en una tarea de rastrear a estos seres para tratar de llevarlos bajo custodia. Parte de la unidad se quedó protegiendo la nave. Habrían dejado tal vez de 6 a 8 tipos para asegurar la nave, y los otros habrían estado a pie tratando de rastrear a estas entidades que escaparon de ella, con helicópteros apoyándolas. Dijo que después de eso los científicos y los técnicos entraron y nos quitaron el control. Nos llevaron volando en helicóptero, y no supimos nada más después de eso. Historia que confirma las declaraciones de los militares estadounidenses que afirman la existencia de programas secretos de recuperación e ingeniería inversa de ovnis. Bien, señor Jaime, finalmente ya para concluir, esto es muy importante en seguimiento a la orden de Biden que dio en febrero del 2023, recuerden cuando lo derribó objetos anómalos, uno de ellos que es WAP en Alaska, pues el 19 de mayo del 2023 el Estado Mayor Conjunto mandó a todas las naciones aliadas un memorándum a los militares de alto rango, incluso ese memorándum debió de haber llegado a México, donde les indican qué hacer en caso de informes de fenómenos anómalos no identificados. Esto es muy importante, es muy técnico, son documentos, es letra, pero aquí estamos viendo un documento oficial donde el gobierno de los Estados Unidos le dice a todos sus países aliados que esto existe, que esto es una realidad, que esto está invadiendo el espacio aéreo, que debe de haber una técnica para hacer los informes, y lo que no nos gusta es que les piden que todo eso se lo manden a Aro. Que ya sabemos lo que es Aro ahorita, señor Jaime, pero al menos esta orden se llevó a cabo. Ya lo entiendo. Que dijo Joe Biden. Yo ya lo entiendo. O sea, por un lado, bloquean, por el otro, crean una oficina que supuestamente va a investigar el fenómeno, y lo que hace es no investigar el fenómeno, ajá, seguir con lo mismo, y hay una orden de que otros países se unan a la investigación y que la información se la tienen que mandar a la oficina que la está ocultando, pues ya no. Pienso, a lo que yo llego a captar es que por un lado ante la opinión pública están diciendo que esto lo quieren dar carpetazo, pero abajo siguen trabajando lo que han venido haciendo durante años, durante décadas, que toda esta información que es real, ellos lo saben, venga para acá y no decirla. De hecho, esto salió por FOIA, no fue público hasta que un investigador de Estados Unidos lo logró sacar este documento, señor Jaime, pero pues para estar enterados. Qué raro. Gracias, Tlaxcalteco. Vamos ahora con... hoy vamos a presentar... como usted sabe, se inicia la Semana Mayor y realizamos una investigación para poder investigar tres de las evidencias más importantes que hay del catolicismo, que son la Sábana Santa, el ayate de la Virgen y el santo plaño de Oviedo. Adelante, por favor, vamos con Rubén Villatoro. Gracias, Jaime. Buenos días y buenos días al público de No Humano. Para este domingo, en el canal 9 de Televisa, a las 6 de la tarde, en Jaime Maussan presenta. Tenemos un especial al cual me gustaría hacer la recomendación de que reúnan a la familia, reúnan a los amigos. Realmente vale mucho la pena. Vamos a hacer un recorrido por la historia para analizar algunas de las reliquias más destacadas en la historia del cristianismo y que están relacionadas a la Pasión de Cristo y la Virgen de Guadalupe. Pero antes de que ustedes piensen que este es un
programa religioso en el que se están tratando de compartir algún tipo de ideología, no es de esta manera. Aquí vamos a recorrer, vamos a analizar la sábana santa, el ayate de Juan Diego y dos reliquias de las que se ha hablado muy poco, el santo sudario de Oviedo, esta tela rudimentaria de lino de algodón con el cual fue cubierto el rostro de Jesús una vez que fue desclavado de la cruz y que bueno, sus amigos y familiares pues lo cubrieron con esta tela del rostro, ya que como dictaba la ley judía, un rostro deformado tenía que ser cubierto inmediatamente. Y este santo sudario de Oviedo, que no es el mismo el de la Verónica, el cual también es conocida en las escrituras, esta mujer que le limpió el rostro a Jesús en una de sus caídas, este es muy diferente y se sabe muy poco y está considerado como una pieza real, ya que encaja perfectamente con el rostro de la sábana santa al empalmarlas, da las mismas dimensiones. Es una investigación muy interesante que hemos hecho con expertos y que, bueno, seguramente los va a sorprender y, por supuesto, los hallazgos en el ayate de la Virgen de Guadalupe. En fin, mucha, mucha información. Como siempre, para todos los amigos de No Humano, tenemos un pequeño adelanto de lo que será este especial, el cual estamos seguros les va a agradar. Sin duda que dos de las reliquias religiosas más reconocidas en el mundo se trata de la sábana santa y el ayate de San Diego. Ambos lienzos durante años han sido profundamente investigados y analizados a nivel científico, concluyendo en todos los casos de que se trata de piezas auténticas que desafían las explicaciones convencionales y representan a su vez verdaderas evidencias de la existencia de lo divino en la tierra. Uno de los elementos que más sorprende en el análisis a las similitudes de ambas imágenes es el que tiene que ver con el proceso del tiempo. Todas las opiniones y estudios de analistas, catedráticos e investigadores coinciden en señalar que la sábana santa y la tilma de Juan Diego ya tendrían que haberse biodegradado o desintegrado. En el caso de la síndone, como también es conocida la sábana santa, se trata de un rudimentario lienzo de lino y algodón, el cual fue elaborado de acuerdo a las sencillas técnicas utilizadas hace 2000 años. En su manufactura no se utilizaron procesos complejos que pudieran haber garantizado su durabilidad con el paso de los siglos. En el caso del ayate de Juan Diego, este tiene 439 años de antigüedad, y también se trata de un material extremadamente sencillo realizado a base de fibra de maguey. Podríamos pensar un poco en la sábana santa que al principio no se mostraba públicamente y era celosamente guardado, ¿sí? Pero siempre había momentos en que era exhibido públicamente. Y es sobre todo cuando llega a Constantinopla, que ellos cada viernes, nos dicen los cronistas de la Cuarta Cruzada, que estuvieron casi un año ahí, ¿sí? En la iglesia de Santa María de Blanquerne, todos los viernes se exponía de pie, de manera que se podía contemplar la imagen de frente y de espalda. Ajá. Entonces, puesto que se mostraba al público y en el ambiente solar y en el mar, eso ya hubiera echado a perder tanto la tela como las imágenes. Sin embargo, se conserva intacto. Una de las reliquias que también resultan extremadamente relevantes para el mundo del cristianismo, sin duda lo representa el denominado sudario de Oviedo, el cual, en la actualidad, se encuentra bajo resguardo en la Cámara Santa de la Catedral de la ciudad del mismo nombre en España. El paño, de acuerdo a la historia y profundas investigaciones de corte científico, es el que cubrió el rostro de Jesús después de que fuera desclavado de la cruz y entregado a su familia, amigos y compañeros, después del tormento que provocó su muerte. Este equipo de investigación tuvo la oportunidad de entrevistar al señor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, quien ha dedicado largos años a la investigación detallada y minuciosa del sudario de Oviedo, encontrando los elementos que confirman su autenticidad. Usted es un experto en el santo sudario de Oviedo. ¿Por qué, en primer lugar, se interesa en esta reliquia histórica? Evidentemente nosotros no teníamos acceso a la sábana santa
y todavía no hemos conseguido, ¿verdad?, para estudiarla directamente, pero sí que podíamos estudiar una reliquia que está en España y que parecía que tenía mucho, mucho que ver con la Sábana Santa, porque se atribuía al mismo origen. Bueno, durante 30 años se ha estado haciendo un estudio serio, serio, y que realmente ha dado lugar a unas conclusiones que son realmente espectaculares. O sea, básicamente, por decirlo ya de momento, o sea, es que la sábana y el sudario han estado sobre la misma cabeza. Y eso se puede demostrar científicamente, porque todas las heridas del desarrollo de la cabeza de la sábana y del sudario están en los mismos sitios. O sea, cuando hay tantas coincidencias, es imposible que sean dos personas. Esto fue, como mencionamos, un pequeño adelanto de lo que será este gran especial. Como ustedes se habrán dado cuenta, no está basado en mitología, sino que en hechos científicos, investigaciones profundas que nos revelan que estas reliquias pues podrían convertirse en verdaderos símbolos de fe, ya lo son, pero sobre todo evidencias de lo divino en la tierra. Esto es algo extraordinario. Por supuesto, también hablaremos del cáliz de Valencia. De verdad, no se lo vayan a perder, el famoso Santo Grial que se hizo famoso en la película de Indiana Jones y la Última Cruzada. Pues hay evidencias serias y contundentes que nos revelarían que se encuentra en la Catedral de Valencia. Eso también está incluido en Jaime Maussan Presenta para este domingo, 6 de la tarde, Canal 9 de Televisa. De verdad, no se lo pierdan, insisto, reúnan a la familia, a los amigos, que no se van a arrepentir, mucha información de corte histórico, antropológico y documental. Regresamos cámaras y micrófonos contigo, estimado Jaime, que tengan un excelente domingo. Hasta la próxima. Regresamos a No Humano con Jaime Maussan. Bueno, como lo dijo Rubén Villatoro, no tiene connotaciones religiosas la investigación que vamos a presentar. Es solamente eso, el análisis de las evidencias, compararlas y, pues, la verdad, aceptar que no hay una respuesta para todos los misterios que se esconden detrás de estas tres manifestaciones de evidencias: la Santa Síndone, la Sábana Santa, el ayate de Juan Diego y el Santo Sudario de Oviedo. Extraordinario. Bueno, ya estamos con Arturo Rodríguez Cabello. Por favor, Arturo, ¿qué nos tienes para esta semana? ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Y pues sí, vamos a empezar con un tema importante, Jaime, porque en esta semana, ya sabes que la oficina Aro pues ya se ha desprestigiado bastante con todos los dichos que pues redactó en el documento. Y el vocero que está haciendo esto es el doctor Sean Kirkpatrick, quien de cierta forma ha dado otra vez de qué hablar en esta semana, porque de nuevo anda haciendo su retórica, y precisamente en el diario The Guardian pues publicó precisamente todo con respecto a este tema del fenómeno de los no humanos, y el cual pues sigue siendo esta parte, ¿no?, del vocero de la ARO, y pues está desprestigiando otra vez pues que el fenómeno de los WAP no existen, que es tecnología del ser humano o tecnología que aún no entiende qué es, etcétera, etcétera. Entonces creo que en esta parte el fenómeno que se está dando con respecto a Sean Kirkpatrick parece que es estar golpeando y golpeando en esta parte al fenómeno WAP, y está demostrando una vez más que está trabajando detrás de todo esto de desprestigiar al fenómeno, para que de esta forma pues se dé como finalizado todo el tema del fenómeno WAP. Y aparte, pues todo lo que está sucediendo con la ARO, las repercusiones que se está dando a nivel interno de lo que sería Estados Unidos, pues vaya, no sé qué tanto vaya a perjudicar todo esto en este futuro de este año,
que realmente nos está demostrando que algo va a suceder, porque esta quietud de no informar con respecto a los denunciantes, qué va a pasar a futuro, pues hay una incertidumbre bastante clara, Jaime. No se ha dado algún tipo de informe, no se ha mostrado o filtrado más videos. Es una tensa calma, y esta tensa calma pues está dando de qué hablar con respecto a lo que está diciendo Kirkpatrick. Realmente hacia dónde va todo esto, no lo sabemos, pero algo va a suceder, algo en este año que realmente, pues, como dije, va a retumbar todo esto. Y no sé qué opinión tengas con respecto a esto. ¿No te parece muy extraño, bueno, esta quietud? Mira, yo desde el inicio que se empezó a dar esta posibilidad de la desclasificación, yo tenía dudas de que el Pentágono, es decir, los militares, pudiesen aceptar que tienen en su poder naves, que tienen en su poder seres, como lo dijo David Grosch. Lo veía complicado porque al hacerlo estarían aceptando que mintieron por 80 años, que mintieron sabiendo que mentían, que mintieron y volvieron a mentir, como lo están haciendo ahora. Creo que ellos están dispuestos a aceptar que hay algo allá arriba que no saben qué es, tratar de evitar que se considere que es extraterrestre, aunque no le dan ninguna explicación, aunque no hay tecnología que se parezca en la Tierra, y así es como pretenden llevársela, hasta que quizá tengan que aceptar que es extraterrestre, pero nunca van a aceptar ni a presentar las evidencias de que ellos mintieron por 80 años. Creo que ese es el punto más sensible. O sea, podemos dividir este fenómeno en dos: las pruebas físicas, la retroingeniería y lo que está ocurriendo con los contratistas, con lo que está ocurriendo en el área 4 de la, el S4 del área 51. Todo eso lo van a querer mantener como está. Y por el otro lado, van a aceptar que hay cosas ahí arriba que no saben qué son, que no hay pruebas de que sean extraterrestres, y así se la van a querer llevar hasta que ocurra algo que no les permita ocultarlo más. Es decir, en este fenómeno hay dos partes. Una es la nuestra, la otra es de alguien más. Y si ese alguien más quiere dar una prueba definitiva, lo puede hacer en cualquier momento. Y si así ocurre, no lo van a poder ocultar más. Pero lo van a tratar de hacer mientras les sea posible. Parece increíble que después de todo el avance, de acuerdo a Gallagher, como lo presentamos hace unos minutos, sea la propia Casa Blanca la que está tratando de manejar el fenómeno, eso dijo él, a través del Pentágono, para evitar que en un año de elecciones esto salga a la luz. Yo creía que era bueno esto, porque se demostraría que esta administración está por la verdad, pero no fue así. Así es que a veces me cuesta trabajo entender todo lo que estos señores dicen, mar. Pero vámonos a tus evidencias, sí. Bueno, aquí, por último, la sombra del Majestic 12 está detrás de todo esto. Existe una posibilidad, ¿no? Están los intereses militares, de la industria militar, que han podido tomar este fenómeno para desarrollar la retroingeniería. Esta retroingeniería ha sido utilizada primeramente en las naves de combate de los Estados Unidos, en la tecnología bélica. Eso es lo que a ellos les interesa. Y lo demás, bueno, pues luego esa misma tecnología entra a la industria del día a día, y ahí es donde llega hasta nosotros, las computadoras, la fibra óptica, todo lo que se ha hablado. Pero finalmente la prioridad es lo militar, y dadas las tensiones que hay en el mundo, creo que pues estamos en una especie de guerra fría ahora otra vez, y entonces se vuelve a cerrar cualquier posibilidad de abrir pues todo esto que han venido manejando. Lo consideran un secreto de seguridad nacional y ahí lo tienen reservado hasta que no les sea posible. Pero van a pasar otras cosas, están pasando otras cosas que ya en su momento pues vamos a poder comentar de ellas, y espero que podamos ayudar también
a que esto ya realmente llegue hasta otro nivel. Adelante entonces con tu información. Bueno, vamos a empezar con el primer caso. Esta anomalía tiene una estructura muy peculiar, el cual no tiene forma de un dron o de cualquier tipo de aparato conocido. Este registro fue grabado en Quito, Ecuador, y publicado el 11 de marzo de 2024. Se puede observar a este objeto muy extraño que tiene como dos aros entrelazados y girando velozmente en su propio eje. El objeto se mueve balanceándose de un lado hacia otro. Aquí lo podemos ver con este acercamiento. Se mantiene en el mismo lugar durante la grabación. Y creo que es indudable que se trata de algo extraño. Ahora, con este acercamiento podemos notar precisamente los giros, Jaime. Ve sí. Y observa estos no giros está, que está. Realiza en su propio eje. Sí. Extraordinario, no. Extraordinaria imagen. Me recuerda un poco, aunque no es igual a este que fue captado en el espacio, cuando me parece que el Falcon X estaba a punto de acercarse a la Estación Espacial Internacional y pasó muy cerca. Algo así que se movía a gran velocidad. No sé qué sea. Ese movimiento que hace balanceándose de un lado hacia otro, ve cómo se mueve. No, entonces, sí, no. Y a ver que me digan qué puede ser de la Tierra, que pueda volar así, que pueda dar giros así, que pueda mantenerse quieto en el espacio o en la atmósfera, pues no sé. Muy bueno. Exacto. Para que un aparato tenga un equilibrio, debe de tener rotores de cuatro hélices, ¿no? Como para poder ser un dron. Pero en esta parte, pues solamente estamos viendo los giros constantes, y me pareció muy interesante este avistamiento. Pasamos al segundo caso. Existen reportes de todo el mundo donde se ven luces extrañas en montañas y cerros. Pues ahora tocó ser visto en San Juan Jalapa, en Iztapalapa, en Ciudad de México, el día 17 de marzo de 2024. Varios testigos, entre ellas dos personas que hablan este lenguaje de señas, comentan lo que están viendo, que aparentemente se trata de una luz muy intensa que se veía en la punta del cerro. Aquí desconozco totalmente el lenguaje de señas, pues no sé si hay una traducción por ahí, pero al parecer vieron pues a esta luz extraña y pues estuvo bastante tiempo en ese lugar. Estos residentes que estuvieron observándolos pues estaban muy atónitos viendo, observando todo esto, ¿no? Hay todavía la descripción que ellos hacen, que, como dije, pues no entiendo el lenguaje de señas, pues se refiere que hay otras personas que en este caso grabaron el mismo evento y quizá estaba muy cerca de la zona y estaban utilizando un telescopio de celular para dirigirlos con la misma... la grabación hacia el cerro para saber qué es lo que estaban se estaban manifestando, qué eran estas luces extrañas ahí. Entonces, precisamente en esta publicación que vamos a ver, que lo hicieron en Facebook, ahí vemos el cerro, ahí lo estaban apuntando, ahí es donde hicieron esta grabación que vamos a ver, Jaime, con este telescopio de teléfono. Estaban viendo esto, no saben de qué se trata. Quisieran saber si hubo algo o alguien allá arriba o qué es lo que estaban manifestando. O sea, esta es la misma luz que se veía en la toma de día. Exacto, sí. ¿Está en el mismo lugar? Sí, así parece. Y esta luz pues estaba ahí. Pues hay que ir ahí. Hay que ir. Exacto. Porque si estuvo posado en tierra, seguramente que se podrán hacer análisis. Pues como te dije, en esta parte, pues hay residentes que a lo mejor estuvieron cerca de este lugar con esta mira telescópica que de los móviles, pues pudieron captar esto y no entienden qué es lo que pasó ahí, porque es la primera vez que ven este tipo de luces. ¿Grabado desde Iztapalapa, dijiste? Exactamente, es en San Juan, es San Juan Jalpa.
ahí en el, pues ahora sí en Iztapalapa. ¿No será Iztapaluca? Porque pues yo no he visto campos así de cultivo en Iztapalapa, hermano. En Iztapaluca sí. Pues a lo mejor sí, está muy cerca de ese lugar. Entonces hay que averiguar exactamente en qué lugar, porque ellos mencionan que es en el cerro de San Juan Jalpa. Entonces, no sé, desconozco totalmente la región de ahí, Jaime. Pues sí, pero Iztapalapa no creo, Se ve demasiado despoblado para ser Iztapalapa, que está, pues es una delegación muy céntrica de la Ciudad de México. Y Iztapaluca está en el Estado de México, está rodeando a la ciudad, es áreas donde todavía hay áreas de cultivo y además hay cerros y montañas por ahí que podrían ser los que se ven aquí. Bueno, al que sigue, por favor, amigo. Sí, pues hay que averiguar en qué momento surgió esto. Y bueno, pasamos al tercer caso. Durante mucho tiempo se ha reportado luces que encienden y apagan sin ver ningún tipo de estructura, pues en esta ocasión fue avistado en Canadá el día 15 de marzo de 2024. Aunque el video es corto, se puede ver que el testigo se dio cuenta del extraño fenómeno que estaba ocurriendo enfrente de su casa. Pensó que era un dron, pero por reglamento ningún dron puede volar en la ruta del pues donde cruzan los aviones, pues este está muy cerca de un aeropuerto. Estas luces permanecen en el mismo lugar mientras un avión va cruzando y se manifiesta de esta forma. Tiene este patrón de luces encendidas, dos luces y una que flashea muy intensamente. Vemos ahí que no hay una estructura, no hay nada, Jaime. Entonces le pareció muy extraño que esto se mantuviera ahí durante algún periodo de tiempo, pues no dicho por el testigo. Vemos el avión que cruza ahí, vea. Uh-huh. Pues esta evidencia pues demuestra que o sea, a veces... prácticamente sobre el aeropuerto. Sí, y ya sabes que no, que está prohibido totalmente... ¿En dónde fue esto? Esto es en Canadá, pero no especifica en qué parte de Canadá, Jaime. Interesante, sí. ¿Qué? Realmente muy extraño este fenómeno y que resulta, pues, intrigante para el testigo que en este caso fue el que lo observó. Pasamos al cuarto caso. Las tecnologías no humanas muestran comportamientos o demostraciones muy extrañas que salen, que suelen ser muy curiosas. Por ejemplo, esto que ocurrió en Florida y publicado el día 26 de febrero de 2024. El evento dura también pocos segundos. El testigo, al estar cerca de su casa, pudo notar unas luces que estaban en el cielo. Cuando éstas empezaron a desaparecer y aparecer, fue que rápidamente grabó con su teléfono pues el evento. Aquí podemos ver que ya no ve nada, trata de buscarlos porque desaparecieron totalmente de la vista. Ahí los busca con su móvil, viendo por todas partes a ver si se volvían a aparecer, y no se volvieron a manifestar, así que pues el evento duró poco. Estas luces que prendieron y apagaban y cambiaban de posición, ahí los podemos ver muy rápidamente, ve cómo cambia de posición. Es increíble, a veces, como dije, pues el comportamiento o quizá una demostración de estas inteligencias teniendo este tipo de patrón. Ok. Pasamos al quinto caso. Hace poco se publicó en varias revistas digitales y lo comenté la semana pasada aquí en el programa, Jaime, contigo, lo que sucedió en el área de Langley, Virginia, donde se reportaban misteriosos drones que aparecieron por varios días en este lugar de Langley. Pues ahora salió este testigo que publicó en una red social este video que está demostrando que estos objetos reportados en la revista pues fue real.
Y esto, y esta grabación es el día 14 de diciembre de 2023. Ahora hay que aclararle al público que ahora cuando no saben qué es, les dicen que son drones. Exacto. Misteriosos drones. Es este el término que acuñan. Pues ahora, pues este testigo que estaba muy cerca del río James de Langley, sentado para observar la lluvia de estrellas, pues que se iba a dar ese día, pues notó este objeto, un objeto rojo. Él menciona que era un orb color rojo. Apareció uno, después apareció dos, que se fueron directamente a la base de la Fuerza Aérea de Langley, allí en Virginia, y ahí estuvieron dando vueltas, y ya no eran dos, ya eran cinco, Jaime. Cinco objetos de esta categoría, y que poco a poco estuvieron dando vueltas ahí en la base aérea, según lo que se reporta ahí, que quizá los de la Fuerza Aérea se dieron cuenta, pero no sé si hicieron algo, y después estos objetos se fueron, se dirigieron hacia lo que sería la playa de Virginia, y pues por allá se desaparecieron. Yo creo que pues se fueron directamente al mar o al océano, y pues estos objetos, pues es algo inusual para estos, y pues el reporte compagina... A ver, mucho. Dime algo, ¿este caso está relacionado al anterior que presentaste? Con la información, Jaime, con la información de Langley, de estos avistamientos que precisamente se reportaron en The Drake, el otra revista de War Zone, se reportaron este tipo de manifestación, y entonces aquí tenemos la prueba, esta prueba donde se está manifestando pues este evento que corresponde a lo dicho por estas revistas digitales. Muy bien. Pasamos al sexto caso. Este reporte lo hizo Eric Giovadoni, a quien agradezco que nos permita pasar estas imágenes, el cual ocurrió en Greencastle, en Pensilvania, el día 15 de marzo de 2024, mientras el testigo grababa la tormenta que se estaba generando en ese momento. De pronto aparecieron estas luces que encendían y apagaban, estaban ligeramente inclinadas, las luces permanecieron durante un tiempo indeterminado y su comportamiento pues era pues este tipo de manifestación, encender y apagar las luces mientras la tormenta se estaba generando. Lo que llama la atención pues es esta inclinación que tienen, la duración pues no precisa mucho acerca de la duración, sin embargo pues el registro de la persona del que estuvo grabando la tormenta pues es obvio que duró algunos cuantos segundos en esta posición. ¿Qué fue lo que grabó allí el testigo? Ni idea. No se sabe, Jaime. Sin duda, pues, a veces resulta bastante curioso todas estas manifestaciones que se dan a nivel mundial. Sí. Pasamos al séptimo caso. Este evento me pareció muy interesante porque quizá estamos viendo un aterrizaje de un objeto anómalo. Pero lo malo de esto es que no tiene información del hecho de este evento. Al parecer ocurrió en algún lugar de Latinoamérica y publicado el día 17 de marzo de 2024. La publicación es de Pedro Miranda Valverde y él mismo puso sin datos por el momento. Y lo que vemos es que se trata de una familia que vio a este objeto muy brillante que venía muy arriba y que a poco empezaba a descender. Fue ahí que comenzaron, pues, uno de ellos a grabar el evento. Vemos precisamente cómo este objeto de varias luces estaba descendiendo. Con este acercamiento podemos notar precisamente la intensidad de la luz, dos luces laterales que parpadean, una roja que está en la parte central y que poco a poco pues estaban descendiendo de forma vertical, como lo pudimos observar en el video original. Ajá. Y aquí pues estamos viendo con esta parte, ¿no?,
de acercamiento, pues el comportamiento de este artefacto. Me recuerda un poquito al que acabas de presentar de Iztapalapa, Iztapaluca o donde haya sido, cuando sí. Este objeto estaba en tierra, las luces que hace este eran similares. Y sobre todo, Jaime, pues una evidencia que está demostrando que estos objetos están descendiendo en este lugar, y en un lugar muy boscoso, lleno de árboles, y que quizá pues es poquito difícil de llegar a la zona. Yo creo que la familia que grabó o fue testigo de esto, pues le fue difícil ir al lugar, porque sí estaba un poco retirado. Entonces, no sabemos en realidad qué fue lo que pasó ahí, y uno quisiera, ¿no?, encontrar los datos originales, saber quién lo grabó, tener pues la perspectiva del lugar, y si hay alguien que pudiera en este caso mostrarnos el lugar, pues poder ir a investigar si hubo un aterrizaje ahí. Porque esto me pareció muy interesante. ¿Cómo no? Pasamos al último caso. Aquí vemos dos eventos que ocurrieron muy cerca del uno y del otro, grabados por la misma persona en su vecindario. Esto ocurrió en Charlotte, Carolina del Norte, el día 15 de febrero de 2024. Cuando estaba en su domicilio, pues el testigo pudo notar en una serie de luces muy brillantes que se acercaban por donde vivía, así que sacó su teléfono y comenzó a grabar. Lo que comenta es que este objeto era muy silencioso, tenía una velocidad media y unas luces que brillaban como si fueran diamantes multicolores, y así lo menciona. Entonces, en este acercamiento podemos ver la forma del objeto, y aparentemente se trata de una sola estructura, según lo que nosotros estamos percibiendo. Las luces son brillantes, son muy notorias, al igual que la descripción que hizo el testigo, que eran como si fueran diamantes, las luces multicolores. Ve lo brillante que es, Jaime. Y siempre permanece en esa misma posición, desplazándose, como si estuviera muy inclinada en ese momento. Y creo que es evidente que pues le llamó mucho la atención la brillantez. Aquí los árboles nos están estorbando la visión del comportamiento del objeto. Es muy interesante todas las manifestaciones que ocurren en esta área, pero no es solamente la única grabación que hizo Jaime, ya que anteriormente él había publicado que pues otro objeto fue grabado, supuestamente una serie de luces, pues en el día que se, el fin de semana que se manifestó precisamente lo de Miami Mall. Los policías que estuvieron ahí, pues él estuvo grabando también otro fenómeno similar, Jaime. Bueno, ¿tenemos uno más? Pues ya sería todo, Jaime, todo lo que nosotros estamos mostrando en esta parte. Muchas gracias, Arturo. Pues estaremos al pendiente, Jaime, de lo que ocurra en esta semana. Gracias, Valo. Bye. Hasta pronto. Bueno, vamos entonces ahora con Carlos Clemente, que nos presenta, con motivo de esta Semana Mayor, ahora en Tercer Milenio, vamos a tener la investigación que realizó un periodista que quiso demostrar que la resurrección de Jesús no había ocurrido, desde un punto de vista absolutamente escéptico, y qué fue lo que descubrió. Aquí le presento la investigación que nos va a sin ser redundante, a presentar el señor Carlos Clemente hoy a las 6 de la a las 9, a las 8 de la noche por el canal 6. Adelante. ¿Qué tal, señor? Buenos días, y también pues buenos días a los que están aquí conectadísimos al programa No Humano. Y bueno, pues hoy Domingo de Ramos, Tercer Milenio en el canal 6 a las 8 de la noche en Multimedios. Vamos a tener el programa especial de el inicio de la Semana Santa, Tercer Milenio. Definitivamente es un tema pues que apasiona y que nos hace reflexionar. Yo conocía este caso,
el libro se llama El caso de Cristo. Muy interesante, una investigación que llevó a cabo un hombre que es abogado y que finalmente, pues como periodista, como investigador del Chicago Tribune, pues trató de demostrar a toda costa, a su esposa principalmente, que todo esto era una mentira, que la resurrección de Cristo no era más que una ilusión. Pues los resultados son impresionantes. Yo ahora que pues, investigué más y que me profundicé en este caso, señor, pues te hace pensar, te hace reflexionar acerca de muchas cosas. Pero bueno, es el programa especial. Toño, no te lo puedes perder, de verdad. Máster, corre video. Este es Lee Strobel, que nos explica en breves palabras qué fue lo que pasó con todo lo que él hizo. Es breve, es un pequeño fragmento porque la investigación es muy profunda y no se la deben perder. Vamos a escuchar a Lee Strobel, por favor. Y cuando era ateo y editor legal del Chicago Tribune, habría sonreído ante el hecho de que la Pascua de este año cae en el Día de los Inocentes aquí en Estados Unidos. Porque en aquel entonces pensé que cualquiera tendría que ser un inocente para pensar que Jesús literalmente resucitó de entre los muertos. Un día mi esposa me dio la noticia de que se había convertido al cristianismo, y entonces decidí tomar mis estudios de periodismo y derecho y desacreditar la resurrección de Jesús. Así que pasé 2 años de mi vida analizando los datos históricos. Y lo que encontré realmente me sorprendió. En primer lugar, descubrí que no hay duda entre los eruditos de que Jesús estaba muerto después de ser crucificado. El famoso erudito ateo del Nuevo Testamento, Garrett Ludeman, dice que es históricamente indiscutible que estaba muerto. El Journal of the American Medical Association dice que, basándose en la evidencia histórica y médica, Jesús estaba claramente muerto incluso antes de que le infligieran la herida en el costado. Segundo, tenemos los primeros informes de la resurrección de Jesús, informes que llegan tan rápido que no se pueden simplemente descartar como una leyenda. De hecho, tenemos un informe de la resurrección que incluye testigos oculares nombrados que los eruditos han fechado a unos meses de la muerte de Jesús. Amigos, eso es oro histórico. En tercer lugar, tenemos la tumba vacía, y descubrí que incluso los oponentes de Jesús admitieron implícitamente que la tumba de Jesús estaba vacía. Y luego, cuarto, tenemos 9 fuentes antiguas dentro y fuera del Nuevo Testamento que confirman y corroboran la convicción de los discípulos de que se encontraron con Jesús resucitado. Amigos, eso es una avalancha de datos históricos. Y luego tenemos 7 fuentes antiguas dentro y en su mayoría fuera del Nuevo Testamento que confirmaron que los discípulos vivieron vidas de privaciones y sufrimiento como resultado de su proclamación de que Jesús había resucitado. ¿Por qué estaban dispuestos a hacer eso? ¿Porque oyeron el rumor de que se había levantado? No, porque estaban allí, lo tocaron, convivieron con él, hablaron con él, sabían la verdad y sabiendo la verdad, estaban dispuestos a proclamarla, incluso a pesar del sufrimiento que soportaron. Pues ahí está Lee Strobel. Este es un fragmento muy pequeño de esta investigación especial que les preparamos para hoy, el inicio de la Semana Santa. Y la verdad es que la reflexión finalmente me llamó mucho la atención. Y es, yo creo que mucho del objetivo que hacemos aquí en Tercer Milenio, la búsqueda de la verdad. Lee Strobel se embarcó durante 2 años en esta investigación profunda, un análisis en donde consultó con expertos, con ateos también, con personas que estaban en contra de los argumentos bíblicos, y bueno, pues llegó a un punto de equilibrio. Pero más allá del punto de equilibrio, llegó al punto en el cual la balanza se inclinaba por la evidencia histórica y además los análisis clínicos, todo el desarrollo de lo que implica el saber cómo es que murió Cristo en la cruz en un punto, y después la resurrección, las pruebas históricas que confirman que Cristo, después de morir y desaparecer literalmente de la tumba o del sepulcro en donde lo tuvieron, se les apareció a los apóstoles y a otras personas. Hay historia en torno a esto. Lee Strobel encontró las evidencias que confirmaron todo esto y lejos de pues darle las evidencias o aportarle evidencias que le ayudaran a decirle a su esposa que estaba equivocada, que su fe no estaba fundamentada en otra cosa que imaginación, él se convierte, él tiene fe y lo hace tan solo por buscar la verdad. Así lo dice.
buscando la verdad es cuando encontré yo finalmente el objetivo de todo esto. Así es que véanla, disfrútenlo también, es una investigación muy seria, muy objetiva, más allá de lo religioso, son eventos históricos comprobables, que es lo que Lee Strobel expone en su libro y que además la investigación arrojó eso, datos históricos comprobables. La búsqueda de la verdad, señor, nos llevará siempre, siempre nos llevará al conocimiento. Así es que, mi querido Toño, ¿quieres tener conocimiento? No te pierdas el especial, igual que todos ustedes, a las 8 de la noche en Multimedios Televisión, Canal 6. El programa, pues, Tercer Milenio. Felices Pascuas. Nos vemos aquí, señor, en la siguiente ocasión. Regresamos a No Humano con Jaime Maussan. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos hicieron favor de sintonizarnos en este día, como a Renzo Padovani, quien nos habla desde Nueva York, Jonathan Orochi, desde Jalapa, Veracruz, Emilia Molina, desde Monte Grande, Argentina, Marcela Beatriz Pérez Boca, desde Nueva Atlantis, Argentina, José Luis García, saludos desde la Ciudad de México, Sammy G., saludos desde la ciudad de Falda, Córdoba, de la ciudad de la Falda. Charlie Brown, saludos desde Juárez. Genaro Sandoval, desde Ontario, California. Alejandro Sotres, desde la Ciudad de México. Naín de la Luz, desde Indianápolis. Vanessa Farías, desde Guanajuato. Antonio Amaya, desde Córdoba, Argentina. Loco Andino, desde Valparaíso. José Gallardo, desde Puerto Montt, Chile. Johnny Pichén, saludos desde Trujillo, Perú. Eduardo Triguero, saludos desde Sevilla, España. David Romano, saludos desde Salem, Carolina del Norte. Sony Center Solarium, saludos desde Córdoba, Argentina. Iván Ortiz, desde San José, California. Apolo Moreira, desde Brasil. Anthony Sneak, saludos desde Aruba. Benito Anieva, desde Veracruz, Veracruz. Guillermo Ardilla, desde Medellín, Colombia. Isaac, saludos desde Irapuato. Alfonso García, saludos desde Long Beach, California. Laura Denise, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Oscar Anaya, desde Seattle, Washington. César de la Torre, saludos desde Mexicali, Baja California. José Rolón, saludos desde la ciudad de Nezahualcóyotl. Perdón. Alfonso Adriani, desde Venezuela. César Mendoza, desde Puerto Viejo, Ecuador. Miguel Escobar, desde La Paz, Bolivia. Eric Ferrusca, desde Las Vegas, Nevada. Janelis Beamonte, desde New Jersey. Alejandra Pineda, desde Coacualco. Ruby Flores, desde Guadalajara. Natasha Urbina, desde Miranda, Venezuela. Rodrigo Ariel Cloreiro, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Julio Aleu, desde Los Ángeles, California. Rolando Martínez, desde Acayucan, Veracruz. José Gabriel Panza, desde Córdoba, Argentina. Osvaldo Choperena, desde Pachuca, Hidalgo. Luis María Flores, desde Iztapaluca. Antonio Freitas, desde Sao Paulo, Brasil. John Gio, desde Malibú, California. Martí McFly, desde Palmas de Mallorca, España. Fernando Vilca Peña, desde Santa Cruz, Bolivia. Álvaro Delgado, desde Montevideo, Uruguay. Betty Gaitán, desde Bogotá, Colombia. Elo Mesa, desde Formosa y Neuquén, Argentina. Natalia Nascimento, desde Brasil. Alex Izaza, desde Medellín, Colombia. Marco González, desde Costa Rica. Claudia Arriola, desde Querétaro. José Aparicio, desde Lima, Perú. Tefel Corp, saludos desde Lima, Perú también. Roberto Salazar, desde Puebla. Paco Barragán Codina, desde Monterrey, México. Erika Molina, desde Guadalajara. Carlos Daniel Ortigosa, desde Buenos Aires, Argentina. Alejandro Sotres, desde la Ciudad de México. Alejandro Márquez, desde Irapuato. Axel González, desde Cuernavaca.
Rudemar Vidal desde España, Javier Escárraga desde Antioquia, Colombia. Muchas gracias a todos por seguirnos y los invito a que nos sintonicen la próxima semana aquí, el próximo domingo 31 de marzo. Hasta entonces.